todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cami, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¡Feliz año 2020! Espero que lo hayan pasado muy bien para el año nuevo. Estoy muy emocionada por traerles este video porque este video les va a ser muy útil a las chicas que están recién entrándose al maquillaje, para las chicas que no saben para qué sirven cierto tipo de brochas. Como ya pueden saber, yo soy maquilladora y tengo muchas brochas dentro de mi kit, pero les voy a mostrar una lista de 10 brochas que son las básicas, las que toda chica debería tener en su cosmetiquero si les gusta el maquillaje. Yo sé que para muchas puede ser un poco agobiante la cantidad de brochas que uno debería tener para lograr un maquillaje bonito, pero realmente no se necesitan muchas. De hecho, hay algunas que cumplen varias funciones. Dentro de las que les voy a mostrar, 6 son para rostro y 4 son para ojos, pero hay algunas que también puedes usar para cara y para ojos. Hace un tiempo yo había subido a mi Instagram, que por cierto, si todavía no me siguen pueden hacerlo, es @camiverdugo, un video contando cuáles eran mis brochas preferidas, cuáles eran las que encontraba que eran las esenciales, pero obviamente las historias no duran mucho y no mucha gente ve tampoco las historias destacadas, así que decidí rehacer el video y subirlo aquí a YouTube para que sea más accesible y más fácil de ver para todas las que tengan dudas sobre cuáles son las brochas que necesitas si es que eres una principiante. Todas las brochas que esté mencionando en este video los voy a dejar con un link en la descripción por si les interesa alguna brocha en particular. Bueno, y sin darme más vueltas, vamos a comenzar con el video. Vamos a partir de forma un poco extraña porque lo que les voy a mostrar primero no es una brocha, es una esponja. Y esta es la Beauty Blender, pero ustedes pueden usar cualquier esponja de maquillaje que les guste. Creo que NYX tiene una, y también creo que pueden encontrar en DBS, prácticamente en todas partes hay un dupe de la Beauty Blender. La esponjita me gusta mucho porque les puedes dar muchos usos. Por ejemplo, con el potito de la Beauty Blender puedes difuminar tu base, y también con la punta de la Beauty Blender puedes llegar a los lugares que son más estrechos, como por ejemplo abajo de tus ojos, alrededor de la nariz. También con la punta puedes ir corrigiendo imperfecciones pequeñas. La Beauty Blender te puede servir para cualquier producto en crema, por ejemplo base, corrector, incluso para hacer contour en crema. Un contra de la Beauty Blender es que, como es una esponja, puede absorber más producto que lo que absorbe una brocha. Pero dentro de todo, encuentro que la esponja es muy versátil y se los recomiendo mucho a las personas que están recién empezando a maquillarse porque es muy fácil de dominar y las puedes encontrar en muchas partes. Lo segundo que les voy a mostrar es esta brocha que se llama lengua de gato porque, como pueden ver, es como planita y tiene la punta circular. Les quise dar una alternativa de la Beauty Blender porque no a todos les gustan las esponjas y, como dije anteriormente, la Beauty Blender puede absorber mucho producto. Y para base líquida, este es un muy buen pincel. Esta brocha en particular es la 07 de NYX. Y al igual que la Beauty Blender, la puedes ocupar para aplicar la base, el corrector y también el contour en crema. Personalmente me gusta más la Beauty Blender porque siento que difumina un poco mejor. En cambio, el pincel puede ser un poco más difícil de difuminar. Para la demostración, utilicé la Beauty Blender en la mitad de mi cara y utilicé el pincel para el otro lado de mi rostro. El siguiente pincel tiene varios usos. La punta de este pincel, como pueden ver, es como en flecha y me gusta usarla para corregir pequeñas imperfecciones como granitos, lunares. También me gusta para corregir el borde de los labios cuando estás utilizando un color fuerte. Para mi video del maquillaje de Navidad les enseñé el tip de cómo usar este pincel con corrector para lograr unos labios rojos perfectos. Así que si quieren ver ese video, les voy a dejar el link acá arriba para que lo vayan a ver. Y también puedes utilizar este pincel para ser más precisa a la hora de aplicar un labial. Yo en este caso utilicé el labial de Fenty Beauty en el tono Uncuffed. Y la verdad, este labial tiene un muy buen aplicador que puede reemplazar este pincel, pero si tienes un labial en barra tipo lipstick normal, me gusta utilizar este cuando la punta del labial no es lo suficientemente precisa para lograr esos bordes definidos y perfectos que queremos cuando un labial es un poco más oscuro. Esta brocha en particular es de Beauty Tools. Esta brochita estaba en un kit que compré en DBS. Aproximadamente me costaron unos 20.000 pesos. Venían bastantes brochas, así que siento que dentro de todo 20.000 pesos para como 10 brochas creo que habían es súper económico. La siguiente brocha que les quiero mostrar es esta, es la típica brocha para polvo. Siento que cuando uno piensa en brochas de maquillaje uno se imagina esto. Esta también es del kit que compré de Beauty Tools en DBS, y a esta brocha le podemos dar varios usos. Por supuesto que el principal uso es para polvo. En este caso yo usé polvo translúcido para sellar todos los productos en crema, y también el otro uso que le podemos dar a esta brocha es para el blush.
No me gusta mucho usar esta brocha para hacer contouring o bronzer, porque como la forma es de domo, no sigue muy bien la forma de tu rostro. Y ya les voy a mostrar una brocha que sí es ideal para hacer contouring o bronzing. Así que esta me gusta reservarla para polvo translúcido o polvo con color, si eso es lo que te gusta usar. Y también para el blush. Esta es la brocha que me gusta usar para contouring o bronzing, porque como pueden ver, es súper fácil que la brocha siga la forma de tus pómulos y de tu rostro, sea aquí arriba en la sien o abajo de los pómulos, también aquí abajo la quijada, donde también me gusta aplicar un poco más de sombras. Y esta, al igual que las dos anteriores, también es del kit de Beauty Tools. Es súper suave. Para sacarle el mayor provecho a esta brocha, me gusta aplicar el polvo de forma circular y siempre de a poquito, porque es muy fácil pasarse con el contouring y que te quede una mancha café, y eso es justamente lo que no queremos. Y finalmente, para terminar con las brochas de rostro, les quiero mostrar esta, que también le podemos dar varios usos, partiendo porque me gusta usarla con polvo translúcido para sellar justo abajo de mis ojos, porque encuentro que tiene la forma perfecta para llegar justo abajo en las ojeras. Y también la podemos usar en vez de la brocha angular. Se diferencian en aplicación porque esta es un poquito más precisa que esta. Esta puede ser un poco ancha, mientras que esta, como tiene forma de punta, puedes aplicar el polvo bronzer de forma más precisa. Y ahora les quiero mostrar las brochas que me gusta usar para los ojos. Y la primera es la típica brocha para difuminar. Esta se puede usar tanto para el highlight como para aplicar sombra en los ojos de forma general. Esta brocha no es muy precisa, pero es súper buena para difuminar colores. Entonces, si es que estás tratando de armar un look que tenga varios tonos de sombra y que todo quede difuminado perfectamente, esta es la brocha para hacerlo. Me gusta usarla también para el iluminador, ya que como abarca bastante superficie, es muy fácil difuminar el iluminador y que quede como si tu piel estuviese brillando por sí sola. Esta brocha es la 16 de NYX. La brocha número 8 que les voy a mostrar es este pincel plano, y este me gusta utilizarlo cuando quiero depositar un color en mi párpado móvil, y también te puede ayudar a depositar color en general. Y para que agarre más pigmento, me gusta mojar la brocha con un poco de agua, sobre todo cuando es una sombra metalizada o con glitter. El agua ayuda que los pigmentos se aferren al pincel y luego se vea aún más dramático en los ojos. La próxima brocha que les voy a mostrar es esta. Como pueden ver, es parecida a la brocha que les mostré para difuminar, pero esta es un poco más pequeña y precisa, y también es más densa. En esta los pelos están un poco más separados y por lo tanto es más fácil difuminar. En cambio, con esta me gusta para depositar color tanto en la cuenca del ojo como en el lagrimal, para hacer iluminación del lagrimal, y también justo abajo de la ceja en el hueso. También puedes utilizar esta brochita para aplicar sombra justo abajo de tus pestañas inferiores para lograr un look ahumado. Esta brocha en particular la saqué de un set que me compré por AliExpress, y la verdad es que me salió súper súper económico, así que les voy a dejar también el link de ese set en la descripción para que lo vayan a ver. Creo que son como 15 brochas por como $11, así que está muy bueno el precio. Y finalmente, yo diría que esta es de mis brochas favoritas. Esta es una brocha angular pequeña, y como pueden ver, es súper precisa y es ideal para tanto cejas como para delinear. Ya les he mostrado en mi video de mi maquillaje de día a día, que si lo quieren ver se los voy a dejar aquí en el link, cómo usar esta brocha para lograr un delineado con sombras. Puedes utilizar cualquier sombra, cualquier color que quieras, solamente teniendo esta brocha, así que me encanta para lograr looks tanto dramáticos como día a día, creativos. Esta brocha te puede servir para muchos looks, muchos delineados. Y para lograr ese delineado necesitas mojar esta brocha con un poco de agua y luego saturarla con la sombra o pigmento que quieras usar. También obviamente puedes usarlo con un delineado en gel. Y si es que te gusta usar pomadas para cejas o polvo, esta es la brocha para aplicarlos. Y lo importante del ángulo de esta brocha es igual a la importancia que tiene el ángulo de la brocha para hacer contouring, ya que el ángulo de esta brocha te ayuda a ser más preciso a la hora de aplicar tus productos. Y me gusta mucho esta brocha para las cejas porque te ayuda a hacer pelitos cuando estás usando la brocha, como no de lado, sino que con la punta hacia abajo, para generar pelitos en la ceja. Esta en particular es de MAC, es la 266, y puede ser un poco cara, pero en los sets que les mencioné anteriormente
También viene una brocha con el mismo ángulo y la misma precisión, así que no se preocupen porque también pueden encontrar opciones muy económicas para esta brocha. Y bueno, este es el look que creé usando solamente 10 brochas. Ojalá les haya servido este video. Si tienen preguntas, por favor déjenme en los comentarios. Estaré respondiendo todas sus dudas sobre brochas y sobre lo que quieran también. Y si les gustó este video, también pónganle una manita arriba, de verdad me ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!